Verdi. Infancia y juventud. Ya está aquí. Ha nacido. No puedo creerlo. ¿Cómo grita? ¿Cómo llora? Cuidado. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Qué es? ¡Fuera, fuera! Pero aquí no puede estar. ¡Salga de la habitación! ¿Qué es? Es un varón. Ah, ¡un varón! Pobre Luisa, ¿cómo te encuentras? ¡Ah, dichosas mujeres! Dios mío. Un varón. ¡Ey! ¿Qué ha sido, señor Carlos? Un varón. ¿De veras? ¡Un varón! ¡Estupendo! ¡Por fin! ¡Felicidades! ¡Ha nacido! ¡Un varón! ¡Felicidades! ¡Giovanni! ¡Giovanni! ¿Qué? ¡Pedazo de alcornoque! ¡Por fin! ¡Ya ha nacido! ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Hay que celebrarlo! ¡No, invito yo! ¡Me toca a mí! ¡Hoy todo corro de mi cuenta! ¡Está bien! ¡Estáis invitados! ¡Ah, Giovanni! ¡Dile a la señora María que ha nacido un varón! ¡Señor Carlos! ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué nombre le pondrán al niño? Giuseppe como su abuelo y Francesco como su abuela. ¿Giuseppe, Francesco y además Fortunato? Sí, Fortunino. Y además Fortunato. Bonito nombre. Y después de 8 años de matrimonio ya no lo esperábamos. Joseph François Fortunen, ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Anno Domini 1813. Año 1813. Décima octubre. El 10 de octubre. Ego Carolus Arcari. Yo, Carlo Arcari. Prepositus. Párroco de la iglesia. Runcularum. De los Roncole. Baptizavi. He bautizado. Ogmane. Esta mañana. Infantem. Un niño. Natum. Eri. Ora. Vesperi, octava. Un niño nacido ayer a las 2 de la tarde aproximadamente. Ex Carlo Verdi. De Carlo Verdi. Est comparu par devant nous, adjoint au maire de Busseto, le dit Charles. Ah, Carlo, Carlo Verdi, soy yo. Yo, moi. Âgé de 28 ans, lequel nous a notifié. Un enfant de sexe masculin. Varón, sí. ¿Por qué la partida de nacimiento inscrita en Busseto se redacta en francés? Porque la provincia de Parma pertenecía entonces al departamento de los Alpes y este había pasado a formar parte de Francia 20 años antes. Napoleón, en una fulminante victoria... conquista toda Italia, arrollando los pequeños estados, los cuales se hayan divididos. ¡Hola, no!
Como viento huracanado atraviesa la polvorienta península, llevando consigo la agitación de la Revolución Francesa. Arrasa naciones, pequeños estados, fronteras. Napoleón pone Italia a merced de Francia. Pero por primera vez une a los italianos separados durante siglos por absurdos conflictos. Más tarde, Napoleón emprende la desastrosa campaña en 1813, el mismo año de la caída de Napoleón. Nace Giuseppe Verdi. Los aliados, austríacos y rusos, reconquistan Italia en otra encarnizada guerra. La llanura del Po vuelve a ser invadida. ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! ¡Entrad en la sacristía! ¡Ocultaos allí! ¡Vamos, ven! ¡Atrás! Se dice que la madre, Luisa Utini, esto seguramente es leyenda, cuando los soldados aliados, austríacos y sobre todo rusos, irrumpen en Lombardía para reconquistar Italia, y mientras los soldados se prodigan en saqueos, muerte y violencia, se dice que la madre, Luisa Utini, salva al pequeño Verdi refugiándose en lo alto del campanario. Poco se sabe de la madre. En la partida de nacimiento de Verdi consta como hilandera de seda. Se ignora su vida porque a Verdi no le gustaba hablar de los suyos, ni de sí mismo, ya que era muy celoso de su vida privada. Sin embargo, sabemos que Verdi, silenciosa y secretamente, estuvo muy unido a su madre, aunque apenas la mencione. En cambio, sí nombra con frecuencia al padre. Termina la guerra. Y todo cuanto hiciera Napoleón, tanto lo bueno como lo malo, se olvida. De nuevo Italia no es más que un nombre, surgiendo de nuevo las naciones, los pequeños estados. Y nuevamente el Po vuelve a marcar fronteras entre el Lombardo Véneto en manos de los austríacos y el Ducado de Parma, del cual forma parte junto con Busseto, los Roncoli. ¡Bien, Carlo! Teníamos ganas de probar de nuevo ese vino. Carlo Verdi tiene una hostería en una aldea llamada Los Roncoli. ¡Vamos! 4, 7, 6, 2, 1, 3, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
4, 3, 3. Josephine. Está bueno, ¿eh? El pequeño Bertie tiene ya 4 años. Sí. Este violinista, vagabundo y hambriento. Ah, gracias. Se llama Bagaset. Tal vez es un soldado extraviado del disuelto ejército de Napoleón. Te la dedico. ¿Cuál? Se dice que fueron los estridentes acordes y desacordes de este desafinado violín los que despertaron por primera vez la sensibilidad musical del pequeño Verdi. La avivaron, porque tanto el instinto musical como la música son innatos en la gente de esta región. Cualquier ocasión es buena para la música. Cualquier ocasión es buena para cantar. Bandas, grupos de aficionados, sociedades filarmónicas y corales se desplazan siempre de una aldea a otra para tocar en las fiestas o en las iglesias.
Este grupo que hoy toca en la iglesia de los Roncole es la Filarmónica de Busseto. Ha estado estupendo. Y Lusardi con la trompeta, desde luego, cada día lo hace mejor. Es que Lusardi, mira qué fuerte. Vaya, pero si estas están vacías. Hola, Giuseppino. ¿No te parece que ya está bien de beber? ¿Quieres ser hostelero? ¿Qué serás de mayo? ¡Hostelero! ¿Prefieres ser músico? Oye, mira, aquí está Bagasset. El director de la Filarmónica de Busseto es Antonio Baresi, un gran comerciante. Pero su corazón pertenece por entero a la música. ¿Qué estás mirando? ¿Eh? ¿Qué miras? La gorra. No me digas. Toma la gorra. Baresi, en Busseto, vende de todo en su almacén al por mayor. ¿Recibidas para Carlo Verdi? Sí, señor. Abastece al pequeño comercio. Déjalo ahí, ponlo bien, ¿eh? Y también abastece a Carlo Verdi. Señor Antonio. ¿Sí? Deme una pieza de fustán. Giacomo, dale al señor Carlo una pieza de aquel fustán que llegó ayer. Sí, señor Baresi. ¿Y el niño? Ya tiene 5 años y va a la escuela. Aceite y 3 botellas de grapa. Lee y escribe. Estudia en la parroquia. Ah, muy bien. Roncole. ¿Roncole? No, Roncole. Roncole. Los Roncole está en el municipio de Busseto. Busseto está en el estado de Parma. Parma. Nuestra soberana es María Luisa de Austria. ¡De Austria! ¡Chicos! ¿No está por ahí Giuseppino Verdi? Yo no lo he visto. Por aquí no está. ¿No ha salido a jugar al patio? ¿Dónde estará? Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus.
¿Pero qué has dicho? ¿A mí? Este vino es de cosecha propia, reverendo Mastrocchi. Buen vino, muchas gracias. Reverendo. ¿Pepín? Pruébenlo, pruébenlo. Hay que paladearlo. ¡Pepín! Verán qué sabor tiene. ¿Sí? Te estoy llamando, ¿no me oyes? Voy, mamá. ¿Qué quieres? Faltan hojas, se han terminado. Mamá, aquello que dije del rayo se me escapó. De verdad, díselo a papá. Trae más hojas de morera. Anda. Aquí está el pecador. Seguro que ha dicho mal rayo te parte. Eso, exactamente. Eso mismo. Con el hilo que obtiene de los gusanos de seda, incrementa los modestos ingresos de la hostería. ¡Pepín! ¡Voy, mamá! Rápido, que ya se lo han comido todo. Anda, dame. ¿Dónde está papá? No lo sé. ¿Puedo ir a la cama antes de que vuelva para que me encuentre durmiendo? Trae hojas para la noche. Vamos, Luisa, no he pagado mucho, solo 20 liras. ¿Y el resto? El resto, cuando vendamos el hilo de seda. Otras 20. Y 10 por San Martino. Me ha convencido don Arcari, el párroco. Al chiquillo le gusta la música, por eso se ha distraído en la iglesia. Sí, le he dicho, pero decirle aquello al cura... Y don Arcari me ha dicho, ¿por qué no le dejas estudiar? El cura tiene una espineta y se la he comprado. Es la del cura, el del rayo. El niño esperaba una paliza. Y a cambio recibe una espineta. Bueno, aquí tiene apia. Y por aquí un potaje. Bien, y de segundo, ¿qué queréis? Una fritada.
música? Señor Carlos, ¿quién toca? Es mi hijo. Le gusta mucho la música y le he comprado una Spinetta. Él se divierte así. Y más para ese estúpido. Bien, ahora haz esto. ¿Lo has entendido? Sí. Bien. Y ahora, mira, con la mano derecha la escala de sol. Y con la izquierda... Don Baistrocki, ¿cuánto tenemos que estar dando a los fuegos? ¿Pero qué haces? Vuelve allí y sigue soplando. ¿Hasta cuándo tendremos que hacerlo? Si quiere aprender, alguien tiene que hacerlo. ¡Vamos! Ya no puedo más. Basta por hoy. ¿Seguiremos mañana? Sí, mañana. ¿Hemos terminado? Sí, ya podéis iros, hemos terminado. Bien, vamos a jugar. Aparte, yo pasar. También voy. Dame la gorra. Tú sigue tocando, músico. Vamos, nos esperan en la plaza para jugar. Voy. A los 2 años de nacer Giuseppe, había nacido su hermana, de aspecto enfermizo y de la cual también se ignora casi todo. Murió muy joven, a los 17 años. ¿Toca el muchacho? Sí, el pequeño maestro. El viejo Pietro Baistrocchi está enfermo, y el muchacho que ahora tiene 10 años es el organista oficial. Iglesia abarrotada de gente. El titilar de las velas. El incienso. El altar cubierto de flores que perfuman el ambiente. Estos recuerdos de infancia no abandonarán jamás al muchacho, en cuya mente las ceremonias religiosas se graban. Para él son representaciones sagradas a las que asisten los fieles como a un espectáculo solemne. ¿Qué es lo que está tocando? Improvisa. ¿Oyes qué música? Vamos, hay que preparar la bebida. Pronto saldrán de la iglesia. Bueno, vamos a acompañar a su casa a esta pareja de tortolitos. Sí, vamos a acompañarles. ¿Y para el organista también hay propina? Sí, ha tocado muy bien. Los novios te han dejado una propina porque has tocado muy bien. Puedes coger un trozo de tarta. Gracias, mamá. Y lava bien esos vasos, ¿eh? Sí. Hola, Giuseppino. Hola, Bagasé. Toma. Oh. Tarta. De los recién casados. ¿Desafino mucho? Oh, sí, un poco. Te oí tocar el domingo y esta mañana en la iglesia, claro.
Don Baistroqui está enfermo, por eso toco yo. Eres bueno improvisando. Y tú no desafinas, ¿eh? A lo mejor es el violín, que ya está viejo. No es el violín. Soy yo el que está viejo y no el violín. Gracias por la tarta, adiós. Este invierno no podremos vernos. Voy a Buseto a estudiar, a la escuela de jesuitas. Tu padre quiere que seas importante. ¿Te harás cura? A lo mejor también. Pero vendré a tocar los domingos. El puesto de organista aquí en Los Roncole no lo dejo. Son 36 liras al año. ¿36 liras al año? Con 10 años. Organista y tal vez cura, sí, en Buseto. ¿Y yo que tengo que ir tocando por toda la campiña para conseguir un vaso de vino y un pedazo de pan? Buseto es una pequeña ciudad de provincia que ha conocido un pasado esplendoroso. En 1500 fue la pequeña capital del señorío de Palavicino. Pequeña pero industriosa y rica culturalmente. Una biblioteca, una escuela de música y un colegio dirigido por jesuitas. ¿Comprendido? Finis. Deo gracias. Deo gracias. Buenos días, profesor. Así lo repasa los verbos. Buenos días. Ocelli, derecho a casa. Buenos días. Vamos, chicos. Verdi. Sí, padre. Tus padres, haciendo un gran sacrificio, te tienen aquí estudiando. Pagando por ti una pensión mensual. Sí, padre Seletti. El joven Verdi vive en una pequeña habitación de alquiler en casa de un tal Pugatta, que es el casero. También, gracias a esa pensión, estás aquí estudiando merecidamente, porque Dios te ha colmado de dones y talento. Pero recuerda, non potes duovus dominis servire. No se puede servir a dos patronos. Si deseas destacar en los estudios, y puedes hacerlo, si deseas algún día, quizá, desde luego, dignamente, vestir este hábito. Sé que el maestro Alessandro Provesi, director de la Escuela de Música, se ha fijado en ti. No tengo nada en contra, aunque ese Provesi, por su pasado napoleónico y liberal, no me parece el maestro más indicado para un jovencito que, como tú, aspira a estos hábitos. ¿Me explico? Basta. Si lo deseas, estudia música con Provesi. No hay otro maestro mejor, pero non potes duovus domini servire. No se puede servir a dos patronos, recuérdalo. Varese. ¿Sí? Listo. Aquí está el fragmento para firmar. Buenos días, señor Varese. Buenos días, señora Mingardi. Maestro Provesi. Buenos días, señora. Mis saludos al profesor. Gracias. Hasta luego. En el almacén de Antonio Varesi. Cambia la tonalidad. En el almacén de Antonio Varesi se venden ultramarinos, especias, vinos, licores, pero sobre todo se habla y se discute de música. ¿Cuándo se reúnen los músicos para el ensayo? Mañana por la tarde. ¿Una copa de licor? Se acepta. Músicos y mecenas capitalistas de la Sociedad Filarmónica. Antonio Varesi. ¿Una grapa o licor de nueces? Licor de nueces. Antonio Varesi es un magnífico flautista, artista además de comerciante escrupuloso. Verdi aprenderá de él a ser preciso en sus contratos. Prosit. Salud. Ferdinando Provesi, napoleónico y liberal enardecido, es un buen músico confinado a su extravagante humor en esta pequeña ciudad de provincia. Buenos días, maestro Provesi. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor Verdi. Buenos días, papá. Buenos días. Buenos días, señor Varesi. Buenos días, señora. Buenos días, señora. Giacomo, ¿podría ponerme...? Giacomo, yo misma serviré a la señora, ¿puedo? Claro que puedes. ¿Qué desea, señora? Azafrán, querida. Papá, ¿dónde está el azafrán? Detrás tuyo, en el estante. Gracias. Atiende bien a la señora. ¿Qué tal te va en el colegio de monjas, Margarita? Muy bien, señora. ¿Y las clases de costura? Lo dije bien, señora. Aquí tiene el azafrán. Y también a Finola. Mire, ¿qué pasa? El muchacho. Verdi. Dame dos sobrecitos más. Ahora mismo, señora. ¡Verdi! Aquí tiene. ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Vengo del colegio y voy a casa de Pugatta. ¿Y no has visto que estaba aquí? ¿Eh? ¿Con el señor Varesi? Sí, señor. ¿Cuánto es, Margarita? 18 céntimos, señora.
Aquí tiene. Ah, sí, por favor. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Buenos días. Hasta pronto. ¿No habíamos acordado que debías pasar por aquí para decidir a qué hora daríamos la clase de música esta tarde? Sí, señor. Pero... ¿qué? Hoy no quería venir a la clase de música. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque... Don Celetti dice... Non potes duobus domini servire. Y la música me distrae demasiado. Sobre todo si debo... si debo vestir el hábito talar. De cura. Margarita. Sí, papá. Perdona, pero no me imagino... Basta. No puedo imaginarme a Giuseppe. Ya está bien. A Giuseppe Verdi vestido. He dicho basta. Con un hábito. Basta. Perdona. Con o sin hábito, el que no estudies música me parece una gran estupidez. Mis padres se sacrifican por mí y en lugar de mandarme lavar platos en la hostería o trabajar, me mandan a estudiar. Tu familia se lleva 36 liras al año porque tú tocas el órgano cada domingo en los Roncole. Y vas andando, aunque llueva. Anda, ve a casa de Pugata. Ya hablaré yo con Don Celetti. Perdóname, Giuseppe, pero con lo del hábito se me ha escapado la risa. No lo he hecho a propósito. Ya está bien, cotorra. Vamos, adentro. La semana siguiente, estando enfermo el organista oficial, Provesi consigue que Verdi toque en su lugar en la iglesia de San Ignacio de los Jesuitas. Precisamente, el día de San Ignacio. Aquí está el joven maestro. Vamos a oírle. Valor, jovencito. Ya ha llegado. Es muy joven. Adelante. Nada puede igualarse al carácter de las gentes de Buseto, generoso y malicioso, siempre dispuestas a participar de la rivalidad entre Provesi y Celetti. Y en medio de ambos, el muchacho. Introibo ad altarem Dei. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Don Celetti. Don Celetti, aquí lo tiene. Anda, toca. El muchacho no se lo hace repetir. De los 13 a los 18 años. Así empezaría un escrito del propio Verdi 20 años después. De los 13 a los 18 años, escribí cantidad de piezas.
centenares de marchas militares, tal vez otras tantas pequeñas sinfonías para iglesias y academias, 5 o 6 para conciertos y variaciones para piano. En casa de Baresi tienen un magnífico piano. Y el muchacho, que ahora cuenta 15 años, ha llegado a ser el mejor pianista de la provincia. Intensos años de estudio, y no solo de música. Son los años de las grandes lecturas de la adolescencia. Horas y horas en la hermosa biblioteca del Monte di Pietà, donde lee de todo y sin orden alguno. Alfieri, Manzoni, Shakespeare y, sobre todo, la Biblia. ¡Qué paciencia! ¿Todavía los quieres? Sí. El resto del tiempo lo pasa en casa de Baresi. No está mal. Y escribe música en el mostrador cuando la trastienda está ocupada. Giacomo, ¿cuánto cuestan aquellas? Un momento, paciente. ¿Pero qué haces? Esto es música. Toma este. Oh, aquí hay música por todas partes. Uno ya no sabe qué hacer. Verdi, ya que tienes la pluma en la mano, escribe 1 lira y 15 céntimos. 1 lira y céntimos, 15. Dame el cambio de la tabla. Tengo. Verdi, aquí tienes. ¿Por qué pierdes el tiempo atendiendo a la caja? Me lo ha pedido ya. Las partituras para la banda. Mañana es el cumpleaños de la duquesa. Buenos días. Buenos días. Los reflejos del cobre, los martilleantes golpes del bombo, el ruido metálico de los platillos. También esta será una experiencia inolvidable para el joven. La voz saludable y folclórica de la banda, un espectáculo bélico, agresivo, contrapuesto al espectáculo sagrado de las ceremonias religiosas. Han transcurrido los años. Atención, señores, por favor. Verdi es ya un adolescente. De toda la música que Verdi ha escrito durante estos años, nos complace recordar... Las Lamentaciones de Jeremías, un trabajo sensacional. Las Lamentaciones de Jeremías, que interpretarán esta tarde. Los conciertos en casa de Baresi, en invierno, se realizan familiarmente en la cocina. Entran los segundos violines. Oh, señor, ya ha empezado a hervir. Pronto estará listo el vino caliente. El joven Verdi había extraído de la Biblia la letra para sus Lamentaciones de Jeremías. En ella se narra cómo el pueblo hebreo en masa es vencido por el rey asirio Nabucodonosor y es encadenado y arrastrado hasta Babilonia, donde, reducido a la esclavitud, en el exilio, llora y suplica al evocar la patria ya lejana y perdida. Bueno, podemos comenzar. Recuerda, 2 tonos. Este mismo pasaje, y casi con las mismas palabras, llegaría a ser un día el Va pensiero sulalli dorate en el Nabucco. Vamos, Margarita. Mi partitura. Aquí está, tómala. Muchas gracias. Como casi toda la música del joven Verdi, destruida años después por él mismo, también esta ha desaparecido. ¿Preparados? Por este motivo, la música que están escuchando no es de Verdi. Valga como excusa nuestra sinceridad. Cantando en el coro.
La cocina cálida y acogedora, el fuego del hogar. La esposa de Baresi preparando el vino caliente y aromático sobre el hornillo. Verdi jamás podrá olvidar estas cosas. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio, ayúdenme! ¡Asesinos! ¡No, soltadme! ¡Asesinos! ¡Dios mío! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Tía? ¡Calla! ¡No grites o te mataré! Antonio. 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 ¿Qué pasa? Están pidiendo ayuda. Cerca de aquí han matado a alguien. ¿Cómo? Que he oído como alguien gritaba, me quieren matar. Voy a ver. No, ¿a dónde vas? Voy a ver. No me dejes, ¿eh? Está bien, no me dejes, mujer, está no bien, me dejes. Déjame. No me dejes. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué gritas? Han matado a alguien. ¿Lo has oído? Sí, yo también lo he oído. La noche del 12 de mayo de 1831 es asesinado Isaac Levy, un rico comerciante de origen judío, el cual había vendido por la tarde una partida de ganado por la que había cobrado una fuerte suma. Mi esposa se ha despertado al oír unos gritos. ¿Estás seguro? La casa de los Levy está enfrente de la nuestra. Ahora lo comprobaremos. ¡Madre mía, qué horror! Dios mío, lo han matado. También a su esposa y a su sobrina. ¿Quién ha podido ser? Pero... ¡todavía está viva! ¡Está viva! ¡Un médico! ¡Rápido, un médico! Este suceso, casi inconcebible en Buseto, ha impresionado. Ha impresionado a la esposa de Baresi. ¿Pero por qué no quieres, No. ¿Por qué? No, es que... A nosotros nos gustaría tener a otro hombre en casa durante la noche. Así conseguiríamos tranquilizar a mi esposa. Sí. Señor Baresi... No te entiendo. ¿Vivirás con nosotros? No. Tenemos una habitación libre. Ya la hemos arreglado. Aquí estoy. Pasa, Giacomo. La señorita Margherita me ha enviado hace media hora a casa de Pugata para recoger todas las cosas del maestro. Dame mis cosas. Oh, por fin. Qué bien, qué bien. Se ha decidido. Estoy tan contenta. Claro, claro. Otro hombre en casa. Llevaré estas cosas arriba. No, no, señora, ¿qué hace? La habitación ya está preparada. ¿Qué te pasa? Es ropa vieja y... No seas vergonzoso, vamos. Dame eso. Perdone, es todo cuanto tengo. Ay, mi querido Giuseppe. Ya quisiera poseer yo toda la riqueza que tienes aquí en el cerebro. Bueno, aquí. Esa es la verdadera. Anda, sube que te están esperando arriba. Anda, sube. De este modo, a los 18 años, el joven Verdi va a vivir a casa de los Baresi. Y ponte la servilleta, que tú siempre te manchas. ¿Me has oído? Ponte la servilleta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vaya, qué elegante. Pero ha tardado mucho. Bueno, ya está aquí. Eso es, quietecita. ¡Qué guapo se ha puesto! Tú cállate, impertinente. Siempre tiene que dar la nota. Vamos. Y siéntate. Señora. Aquí, siéntate aquí. Con la chaqueta tendrás calor. Aquí, a mi lado. ¿Qué? ¿Ya está listo? Sí, papá. Hay cocido. Dame el colador. Lo has hecho tú sola, ¿eh? Ha estado guisando toda la tarde. Tú calla. Oye, si tienes calor, quítate la chaqueta. Quédate en mangas de camisa. No hagas cumplidos. No, gracias, señora María. No hace calor. Llévaselo a papá. Él tiene los platos. Sí, mamá. ¿Y cómo va Margarita? ¿Estudia? Sí, señora María. Ya coloca bien las manos sobre el teclado. Lleva solo 2 meses. ¿Tres? Bien. Señor, bendice estos alimentos y que aproveche. Que aproveche. Que aproveche.
Para mamá. Giuseppe, no sabes lo feliz que soy de que estés aquí. Después del miedo que pasé anoche. Verdi ha venido hoy, día 13 de mayo, a vivir a casa de los Baresi. Y al día siguiente, 14 de mayo, su padre, Carlo Verdi, redacta una solicitud dirigida al Monte di Pietà de Busseto. Esta se conserva aún hoy en sus archivos. En dicha solicitud pide que le sea concedida a su hijo una beca para proseguir sus estudios en el Conservatorio de Milán. Al día siguiente de instalarse en casa de los Baresi, ya se está pensando en enviar al joven a Milán. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Veamos qué ocurre. ¿Estudiar? Ya he estudiado de sobras. Por suerte puede ocupar el puesto de organista que quiera, pero su madre y yo estamos solos en los Roncole. Y yo ya me estoy haciendo viejo. Viejo, si tienes 40 años. 46, pero a los 14 ya era carretero. Señor Antonio, papá tiene razón. Y además, yo no puedo quedarme en esta casa. Pero si estamos encantados de que estés aquí con nosotros. ¡Antonio! ¿Qué hay? ¡Haz el favor de subir! ¡Ya voy! Espere un momento, señor Carlo. A ver qué quiere. ¿Quieres subir, Antonio? ¡Sí! A ver qué bicho le ha picado. María, ¿qué pasa? Ven a ver. Ahí la tienes. ¿A quién? A ella. ¿Ella? Bueno, ¿y qué ha hecho? Di mejor qué hace. Bueno, ¿qué hace? Hace el amor. ¿El amor? Con Verdi. ¿Con Verdi? ¡Qué vergüenza! ¡Ay, señor! Aquí tienes. Es de ella. Y va dirigida a Verdi. Una cartita. ¡Qué deshonra! ¡Qué deshonra! Bueno, no es que sea precisamente una deshonra. Si se quieren, ¿de verdad? Sí, papá. Tú cállate. Uf. ¡Demonio! Ahora precisamente que lo habíamos aceptado. Exacto. Ahora lo entiendo. Por eso no quería quedarse aquí. Es un gran muchacho. Honesto. Sí. Claro que aquí en casa ahora no se puede quedar. Naturalmente que no. Pero no podemos echarlo a la calle o mandarlo a lavar platos a la hostería o dejar que haga de organista en cualquier sitio. Y por cuatro cuartos. Tal vez en este momento nace en Baresi la idea de mandar a Verdi a estudiar al Conservatorio de Milán, donde tendrá mayores posibilidades para labrarse una carrera y un porvenir. Especialmente si ambos muchachos se quieren. Que tú le quieres está escrito. Pero ¿y él? ¿Te quiere a ti, eh? Pregúntaselo. ¿Y bien? ¿Mm? Espero una explicación. ¿Eh? ¿Y tú qué haces ahí? Lárgate. Sí. Anda, vamos. ¿Cuándo aprenderás que no hay que escuchar detrás de las puertas? ¿Ni de esa? De ninguna. Los ojos. Los ojos de Margherita Baresi nos observan todavía desde el único retrato que existe de ella y que se encuentra en el Museo del Teatro de la Scala. Ojos volitivos, penetrantes. Dicen que Margherita no fue aquella desvalida mujer que nos han hecho creer. Tuvo una importancia vital en la vida de Verdi. La verdad, no esperaba esto de vosotros. Y precisamente tú. De acuerdo. Con este gesto leal y enérgico, los comerciantes de la región cierran los tratos y bien, es tan válido como un contrato. Tienes razón, en esta casa no te puedes quedar. Y si pretendes casarte con Margherita con el sueldo de organista, no viviréis. Debes pensar en tu porvenir y pronto, ¿comprendes? Vamos, decisión, adelante, adelante. Esto explica, según nuestra opinión, la súbita decisión de mandar al muchacho a Milán. Carlo Verdi, aconsejado siempre por Baresi, escribe a la soberana María Luisa de Austria, duquesa de Parma, suplicándole una beca. Nada menos que a María Luisa, entonces esposa de Napoleón. Tras la caída de Napoleón, las potencias aliadas le otorgan el ducado de Parma. María Luisa gobierna sobre el pequeño estado con tolerancia materna y es correspondida por su pueblo. No obstante, detrás de su justo y bondadoso gobierno permanece la sombra de Austria.
¡Achtung! ¡Vamos! ¿Y el joven Verdi? ¿Qué inclinaciones políticas tiene el joven Verdi a esa edad? Probablemente ninguna. Carlo Verdi y sobre todo Baresi son fieles súbditos del ducado. Pero él, a esa edad, solo piensa en su música y en su religión. Papier, bitte. Verdi Giuseppe, Harry Braun, Augen hell, in Ordnung. Tengan. Schlagbaum, auf! Sí. Creo que es muy brusco. No hay nada que hacer. Opino lo mismo. Vasily, observa las manos. Posición incorrecta, incorrectísima. Verdi toca muy bien, pero ha aprendido prácticamente solo, aporreando primero sobre la espineta y más tarde sobre el órgano de los Roncole. Técnicamente la posición de las manos es errónea. Rola, ¿cuántos años tiene? 18. 18 años. A esa edad será del todo imposible corregirlo. No se admiten alumnos que sobrepasen los 14 años. Y tiene 4 años más. Justo 4 años de más. 18 años y es extranjero. Es extranjero. Un súbdito de Parma en Milán. El joven Verdi no será admitido. Si desean. En este conservatorio que hoy lleva su nombre, Verdi no fue admitido. Verdi. Hasta el día del examen, el joven Verdi ha estado hospedado en casa del profesor Seletti, Giuseppe Seletti, pariente del profesor canónico de Busseto. He escrito a Baresi. Se lo cuento todo. Que te han suspendido en el examen. Siéntate, siéntate. Bien. Estimado amigo, me refiero a Baresi. El asunto de Verdi ha terminado mal. Se basan en que es extranjero, en que no tiene la edad adecuada para poder admitirlo y en que ha aprendido a tocar el piano de forma incorrecta. No se le podrá corregir. Ahora tú decidirás lo que es mejor para Verdi. ¿Ha de continuar sus estudios con un profesor particular aquí en Milán o no? Creo que debes pensarlo. Nosotros calculamos todos los gastos más el alojamiento. Pero ahora creo que será difícil hacer frente a las necesidades de Verdi con las 600 lyras. Las 600 lyras anticipadas por Baresi no son suficientes. Quería saber si ¿quién pagará ahora la diferencia? Yo estoy dispuesto a seguir dándole alojamiento. De ese modo quedará patente tanto tu interés como el mío. Sería conveniente que nos reuniéramos. Toma tu calesa y sin decir nada a nadie, ven hacia aquí cuanto antes. Señor. Dice la señora que el arroz se está pasando. Sí, ya voy. Nosotros calculamos todos los gastos más el alojamiento. Pero ahora creo que será difícil hacer frente a las necesidades de Verdi con las 600 lyras. Postdata. Verdi sabe que te escribo y te envía sus saludos. ¿Papá? ¿Eh? Ah, Margarita. ¿Ya estás listo? Sí, ya estoy listo. Entra. Me ha escrito Seletti. Me dice que Verdi...
Bueno, que no le han admitido en el conservatorio, imbéciles. ¿Y ahora qué? No te preocupes, ya veremos. Anda, vete, vete. Toma tu calesa y sin decir nada a nadie, ven hacia aquí. No se ha podido comprobar, aunque es probable que sí. Lo que sí es cierto es que 10 días después, Verdi empieza a estudiar con el maestro Lavigna. Vincenzo Lavigna, el mejor director de orquesta de Milán, trabaja en la Scala y también da... Presta atención. Modulaciones. Da clases particulares de composición y contrapunto. Estas clases, naturalmente, las paga Varesi. Eso está mejor. Escríbelo. Sí, maestro. Estimado amigo Varesi, te escribo para decirte que Verdi ha recibido ya 5 clases, todas ellas de 1 hora y media. El maestro Lavigna afirma que Verdi estudia mucho y que es un joven prometedor. Estimado amigo Varesi, el abono para el Teatro de la Scala es de 75 liras austríacas. Ya me dirás si he de abonar a Verdi o bien limitarle el número de asistencias al teatro. Lavigna ha suscrito a Verdi en una tienda de música que alquila partituras para estudiar. La suscripción es de 3 liras austríacas mensuales. Estimado amigo, Verdi ha recibido ya 12 clases por 48 liras austríacas. Trabaja de la mañana a la noche con mucho empeño. Estimado Varesi, quisiera disponer de la cama que ocupa Verdi para cualquier ocasión que pudiera presentárseme. Mándame una cama para Verdi o bien dime si debo comprarle otra. Estimado amigo, ya le he comprado la cama. Verdi necesita ahora sábanas y una manta, porque empieza a hacer frío. Te adjunto el recibo de 61 liras austríacas por la comida y el alojamiento mensual. Estimado Varesi, Verdi necesita algo de ropa, ya sea por el frío, ya para estar presentable, puesto que trata con profesores y gente distinguida. Necesita un abrigo, un traje y unos zapatos. Procuraré gastar poco, pero contesta pronto porque el invierno se está echando encima. Buenos días. Buenos días. Ropa nueva, ¿eh? Sí. Es bonito, ¿Cuándo lo han traído? Lo han traído esta mañana, aunque yo ya sabía que te lo enviaban. Me escribió Varesi contándomelo. Este piano pueden verlo todavía en el Museo de la Scala. A Giuseppe Verdi. Varesi. Varesi. Siempre han. Varesi confía mucho en ti. Hace por ti lo que no haría por un hijo. Ha muerto en Busseto Ferdinando Provesi, durante un tiempo profesor de Verdi, director de la Escuela de Música y maestro de la Catedral. La muerte de Provesi plantea un grave problema. ¿Quién ocupará su puesto en la escuela y en la catedral? Benedicat de omnipotens Deus, in nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Varesi tiene en mente, desde hace más de un año, que Verdi estudie precisamente para ello. Aunque todavía no se ha diplomado, ya está preparado para concurrir. Claro que deberá interrumpir sus estudios. Enne nos inducas in tentationem. Sin embargo, los pensamientos de don Ballarini, párroco de la catedral, son muy distintos. Nunca ha podido soportar a Provesi, liberal y clerófobo. Tampoco le gustan los músicos, siempre dispuestos a hacer y deshacer todo lo relacionado con la música en su catedral. Don Ballarini desea a uno de los suyos. Domine exaudi orationem meam. Escogido por él, y no ese Verdi. Sin embargo, los músicos, y sobre todo Giuseppe de Malde, llamado Finola, están convencidos de que el puesto pertenece por derecho a Verdi.
Y Margarita. Margarita sabe lo que piensan su padre y los músicos. Reclamar a Verdi, interrumpir sus estudios y traerlo a esta insignificante provincia. Solo ella sabe cuáles son las ambiciones que agitan el espíritu de Verdi. La Scala, la vida de una gran capital. Lo intuye en las pocas líneas que él le dirige en las cartas a Varesi. Deseos abrasadores por vivir en otro mundo distinto, más amplio, ambiciones, sueños de gloria. Sueños confusos de un muchacho de 20 años devorado por la ambición y el orgullo. Estudiar, crear, emular a los grandes maestros. Superar los acontecimientos. Tras el espectáculo, contemplado desde lo alto del polvoriento gallinero, vuelve a casa echándose vestido sobre la cama. Y con la mirada perdida en el techo, imagina, sueña, escribe. A este joven, los músicos de Busseto piensan, ingenuamente, ofrecerle un brillante porvenir con el sueldo del puesto que hasta ahora ocupaba Ferdinando Provesi. Varesi, influido por su hija Margarita, duda. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que el párroco nos robe el puesto? Un puesto de organista en Busseto son nada menos que 600 liras al año. Sí, sí, mi querido Carlo, también yo lo he pensado, sí, y mucho. Es cierto que el puesto es bueno y el pan está asegurado, pero lo que escribe ese joven, y como sé que mi hija Margarita, su futura esposa, ¿no? En resumen, ¿qué es lo mejor para él? ¿Esto o Milán? ¿Hablemos? Estudiémoslo. En el fondo, ya casi somos parientes, ¿no? Ah, don Antonio. Parientes o no, yo siempre seré el pariente pobre y usted el pariente rico. Yo pienso como pobre y usted como rico. Y pienso que Giuseppe tiene ya 20 años y mientras tanto yo voy envejeciendo. Que el cura párroco don Ballarini del demonio, en lugar de hacer de cura, hace de intrigante y está a punto de conseguir el puesto para su recomendado. Y, por último, que dentro de 3 días se reúne el Consejo de la Catedral. ¿Y eso quién se lo ha dicho? ¡Finola! Sí, señor, sí. Disculpen, le he dicho que en el Consejo don Ballarini les hará decidirse por Ferrari. ¿Y si Giuseppe no vuelve aquí corriendo? Para pedir que se haga legalmente el concurso o el puesto, sí, desaparecerá. Pero su hijo quizá no quiera trabajar de organista. Pero lo quiero yo, que soy su padre. Mañana mismo voy a buscarlo a Milán.
Precisamente hoy mismo en Milán, el joven Verdi va a obtener lo que él considerará su primer triunfo. Los que están junto al piano son Masini y el conde Borromeo. Este acontecimiento se lo contará muchos años después el propio Verdi, ya viejo y famoso, a su editor Giulio Ricordi. Y nosotros vamos a narrarlo con sus mismas palabras. Querido Lavigna, estamos en un apuro. Nos han comunicado que Pellizzari no podrá venir. De modo que nos falta director. ¿Quiere dirigir la orquesta? Yo no. Un alumno mío. Yo diría que es más que un alumno. ¿Se cree capaz de acompañar y dirigir la orquesta? Sí, creo que sí. ¿Es Haydn? Lo sé. Bien, acompáñame. Era una sociedad de aficionados de las más nobles familias que organizaban conciertos por placer. Señoras y señores, por favor. Recuerdo muy bien aquellas sonrisitas irónicas de los nobles aficionados. Voy a presentarles al joven... Verdi. Al joven Verdi. El joven Verdi dirigirá esta noche. Mi aspecto juvenil, delgado y no demasiado bien vestido, parecía que les inspiraba poca confianza. Empezamos. Y poco a poco, no me limité solo a acompañar, sino que empecé a dirigir con la derecha, mientras tocaba con la izquierda. Fue un verdadero acontecimiento, tan grande como inesperado. Terminada la prueba, las felicitaciones. Especialmente del conde Borromeo. Muy bien, francamente. Y de Merici, primer violonchelista de la Scala. ¿Cómo no? Primer violonchelista y de Parma. Muy bien, excelente. Es de Parma, como tú. Es de Parma. Entonces ya lo comprendo. Allí se nace con la música. Sí, es de Parma. Bien, mételo todo en la maleta. Ah, y esto... Esto le diremos a Noelí de Busseto que venga a recogerlo. Hijo mío, comprendo. Comprendo que te disguste tener que dejar Milán. Es una ciudad hermosa. Además, el teatro, las distracciones y las mujeres, ¿eh? Allí en el gallinero, cuando todo está a oscuras, entonces, ¡ah! ¿Quién sabe cuántas le habrás hecho a la pobre Margarita que se está allí consumiendo? El puesto es el que ocupaba Provesi, con dos sueldos, el de la escuela de música y el de la catedral. El cura párroco, don Ballarini de la catedral, tiene un protegido Ferrari de Parma. Pero en la catedral no manda solo él, decide el consejo. Y la mitad de los consejeros son músicos y también Baresi está en él. Vamos. En Milán te habrán enseñado música, pero no modales. Recuerda esto, por muy importante que llegues a ser, siempre seré tu padre. Y tú siempre serás mi hijo. Anda, dame, que a ti te pesa. Y ahora vámonos, lo digo yo. En cuanto llegue, se celebrará el concurso y seguro que lo ganarás. El pueblo entero está alborotado en contra de Ballarini. Debido a que los músicos se niegan a tocar en la iglesia si no es elegido Verdi, don Ballarini ha hecho venir de Parma a algunos músicos. No hay nadie en la iglesia. Don Ballarini ha traído a unos músicos de Parma. Para que toquen en nuestro lugar, en nuestra iglesia. ¿De Parma? Eso. Sí, y al órgano está Ferrari. ¿Ferrari? Sí. ¿Pero qué es lo que pasa? No hay nadie en la iglesia. Don Ballarini ha hecho venir a unos músicos. ¿De Parma? ¿De Parma? Y Ferrari está al órgano. ¿Ferrari? Yo no entro. Ni vosotras, mamá. Pero en la misa. Mamá, él tiene razón. No podemos ceder así ante las imposiciones. Yo no entro en la iglesia. Vamos a la de los capuchinos. Exacto. Escuchadme. En la iglesia no hay nadie porque don Ballarini ha traído unos músicos de Parma. Y en el órgano ha puesto a Ferrari.
Mirad quién llega. ¿Qué hacen todos aquí reunidos? Abogado Marisol. No pueden pasar. ¿Nos permite? Déjenos pasar. No pienso repetirlo. Déjenos claro pasar. Claro que sí, don Valerín. No, 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 señor Manzotti, la iglesia es suya. Por favor, tenga la bondad de pasar. Mis respetos. Ahí llega otro. Otro ferrariano. Adelante, no se entretengan, que llegan tarde. Qué contento se va a poner don Ballarini. Claro, como que es su sobrino. Y se traen a su empleado y a su criada. Necesitan refuerzos. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. En la iglesia no hay nadie, no hay nadie. Solo 7 personas, 7. Oh, 9. 9. Y ya estábamos preocupados por ustedes. Viejo infame. ¿Cómo? Se las verá conmigo. Viejo pelota, lengua viperina. ¡Sinvergüenza! De este modo la controversia degenera en una riña, en una denuncia y en un proceso. Y Verdi, él solo piensa en sus estudios interrumpidos. Anda, dame, vete fuera y en lugar de estar aquí enfurruñado, dedícate solo a escribir música, que es lo tuyo. Es horrible tener un genio en casa. Le han hecho volver por el puesto. Entonces, ¿por qué no se lo dan? Para acabar con estas absurdas rencillas, debe intervenir el ministro del Interior. Giuseppe. ¿Qué pasa? Ven, te buscan. Papá, no sabes lo feliz que soy. Ahí lo tienes. Giuseppe. ¿Puedo decírselo, papá? ¿Para qué has venido si no? Escucha. Un momento. Primero un poco de rosado. El ministro en Parma ha prohibido que se toque música en la iglesia hasta nueva orden. ¿Comprendes? El puesto de organista queda vacante. Sine die. ¿Sine die? ¿Qué te parece? Sine die, quiere decir hasta que todo se tranquilice. Pasábamos por aquí y entonces hemos pensado venir a decírtelo. Sí, pasábamos por casualidad y hemos venido. Por eso, si tú quieres... ¿Y si el señor Carlo está de acuerdo? Papá piensa que podías volver a Milán. A completar tus estudios con la viña. Y a conseguir el diploma. Ya, sí, pero... ¿Y el dinero? Ah, el dinero. Ah, entonces... Verdi casi ha completado sus estudios en Milán. Gracias a Baresi, que es quien paga. Ha transcurrido un año, se ha convertido en un hombre. Ha pasado la adolescencia y con ella los sueños idealistas y fantásticos. Verdi sabe que debe volver a Buseto y que las posibilidades de hacer una carrera están solo aquí, en Milán, en la Scala. Antes el templo de oro de sus sueños, ahora una fortaleza que debe conquistar. Pero tiene tan poco tiempo. Él ignora a los austríacos que dominan actualmente. Para él, Milán no es la capital del reino lombardo-véneto, subordinado a Austria. Para él, es la capital de la música. Es la Plaza de la Scala, la imprenta de música de Ricordi bajo las arcadas, la de Giovannino Luca, el café, la academia, el café Martini. Punto de reunión de la gente de la música que gravita en torno al gran teatro. Por aquí vienen Rossini, Bellini, Pacini, Donizetti. Solo aquí puede encontrar a las personas que algún día le serán útiles para sus propósitos. ¿Qué desea el señor? Un café. ¿Con nata? No, no, no. Un café, 3 céntimos. Solo Dios sabe cuánto le cuesta a su orgullo gastar 3 céntimos que no son suyos. Querido Verdi, te escribo para que sepas que durante el tiempo que llevas en Milán he desembolsado 1.425 liras. No, no, gracias. Y 76 céntimos. Suma muy superior a la que gastabas cuando estabas en casa de Seletti. Recuerda que me dijiste que estando solo podrías economizar. Le devolverá el dinero. Pero ahora debe hallar la ocasión de encontrar a... ¡Mazzini! ¡Eh, Mazzini! Ah, hola, Verdi. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces? Espero a Merigi. ¡Verdi! ¡Merigi! ¿Cómo estás? Buenas noticias. Te he encontrado un libreto. Un libreto enteramente para ti. Para que escribas la música. Ven. Es un libreto precioso. Lo ha escrito el señor Antonio Piazza. El señor Piazza, el maestro Verdi. Encantado. Es un honor. Rochester.
Ponle música. Mazzini y yo ya nos encargaremos de que se represente en la escala. Rochester. Un libreto en verso para escribir una ópera. Una ópera para representar en la escala. Ahora sí que podía volver para componer tranquilamente en el silencioso Busetto. No. María Luisa, archiduquesa de Austria y duquesa de Parma, proclamo el siguiente edicto. Por decisión unánime del gobierno se ha decidido... Por decisión unánime del gobierno se ha decidido acabar con las discordias que dividen a los busetinos en dos bandos enemigos, desafortunadamente compuestos en ferrarianos y verdianos, y lo que es peor, reaccionarios. La llegada de Verdi, en lugar de apaciguar los ánimos, ha reavivado el fuego de ambos bandos, compuestos por revolucionarios y reaccionarios. ¿Es Rochester? Sí. Podríamos marcharnos lejos de estas disputas, de esta guerra. ¿Por qué no te decides? No creas que es tan fácil. ¿Y tu padre? ¿Y los músicos? Si nosotros insistimos, papá estará de acuerdo. ¿Tú crees? Sí. Para huir de aquella guerra, Verdi opta por otro puesto de organista. No en Busetto, sino en Monza. La instancia ya ha sido presentada. Monza, lejos de intrigas y de contiendas. Y cerca de Milán. 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 Ojalá. Y la escala. Verdi no irá a Monza. Este es el último acto de esta absurda guerra entre bandos. Absurda, pero característica de la época y del lugar. ¿Qué es lo que se comenta? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Verdi? ¿Dónde quiere ir? ¿Quiere irse de Busetto? ¿Para eso ha vuelto de Milán? ¿Para irse a Monza, eh? Y tú le apoyas. Escúchame, Baresi. ¡Basta! ¡Ya está bien! Ahora escuchadme vosotros. Si yo no estuviera seguro de que al señor Baresi después le odiaría todo el país, me iría ahora mismo sin importarme vuestras amenazas. He obtenido una beca en el Monte di Pietà para ir a estudiar a Milán. Yo no puedo pagar esa beca con mi esclavitud. Verdi. Verdi. Si me quedo. Si me quedo en Busetto, lo hago solo por Baresi. Solo por él. Dirán que hemos empleado demasiado espacio y demasiado color en esta tragicómica guerra. No. Este impulso, esta violencia provocados por una exagerada estima de los busetinos que ven al joven genio como su criatura, casi como si fuera de su propia edad, volverá a repetirse de nuevo con los años. Verdi se rebelará con igual violencia y con igual estima. Les odiará, pero convivirá de nuevo con ellos porque está profundamente vinculado a ellos y a estas tierras. Las aguas se han calmado. Las autoridades de Parma han clausurado el concurso para el puesto de maestro de música y de organista. Finola acompaña a Verdi para transmitir a Busetto, hora tras hora, un boletín de guerra y de victoria. ¡Carta! ¡Carta de Parma! ¡Aquí está! ¡Dame! Trae, dámela. Finola desde Parma. Querido amigo, dado que la humildad de Verdi no le permitirá contárselo, lo hago yo. Ayer por la tarde, a las 6, terminó todos los exámenes y el maestro Alinovi... ¡Alinovi! Después de haberle ponderado, se puso en pie y le dijo a Verdi... Querido maestro... Le he llamado maestro. Hasta ahora solo he sido un riguroso examinador. Desde ahora le hablo como amigo y admirador. Con sus conocimientos puede ser maestro en París, en Londres... O en Busetto. ¡Eh! ¡Ya está aquí el vino! ¡Aquí está el vino! ¡Un brindis! ¡Un brindis! Trae los vasos. Toma. Señores, un brindis por Verdi...
y por su futura esposa. El 4 de mayo de 1836, el maestro Giuseppe Verdi, maestro de la Escuela de Música, sin ser aún organista de la catedral, puesto que la negativa de don Ballarini aún permanece inalterable, se casa en el oratorio de la Santísima Trinidad de Busseto con Margherita Baresi. Pocas horas después, los esposos parten para Milán en viaje de novios. ¡Adiós! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Hasta la vista! ¡Buen viaje! Milán, allí está tu porvenir. Deberíamos ir a vivir allí. De momento no podemos. Quizás más adelante. ¡Adiós! ¡Hasta la vista! Thank you.